No, esta imagen no es del vertedero ni de un caño de aguas negras. Es del canal Magdalena, ubicado entre las calles Santa Juana y Manuel Rodríguez. Cada vez que llueve, como sucedió este fin de semana, pueden llegar a sacarle hasta 300 kilos de basura. Cuentan los trabajadores de esta empresa contratista que el escenario se repite en todos los canales de la ciudad. Si la lluvia es intensa, va a estar así como ahora, que básicamente ocupa todo este tramo y con toda la basura que viene de arriba del sector. Que lo que pasa es que si se tapa con basura este sector, lo que va a hacer que va a colapsar y va a empezar a salir el agua por la calle. Otros afluentes que son cotidianamente contaminados son los que están en el Parque María Betty o el río Las Minas. En el caso de los cauces de la región, como los anteriores o el estero Dumestre de Puerto Natales, es el Ministerio de Obras Públicas el que se encarga de su limpieza y conservación, tareas para las que hay un presupuesto de unos 303 millones de pesos. En algunas partes hemos encontrado neumáticos, basura, escombros que hacen daño a los esteros y ríos. Los daños que se puedan generar son de que se desborde el río, se corten caminos, se inunden casas. Entonces, ese es un peligro que está latente. En el caso de la limpieza de sumideros, colectores de aguas lluvias, como este canal y otros, el Ministerio de Vivienda invierte 498 millones de pesos en dos contratos regionales que finalizan en abril de 2019. No, sigue basura que tira la gente, porque si tú te das cuenta ahí puedes ver lata, sacamos lata recién, harto escombro y eso no cae del cielo. Es que ahí va, netamente es cultura, ¿no? Si ahí depende de las personas, pues si ellos ven que es su sector y ellos lo quieren cuidar, va a depender de ellos, ¿no? Pero basta caminar un poco por otros sectores de la ciudad en donde haya lotes desocupados o terrenos abiertos y es común encontrar este panorama. Sin duda, la tarea es de todos para evitar que se repitan este tipo de imágenes y dejemos de contaminar.